que ya el presidente haga mención de que se van a hacer válidas las garantías del proyecto anterior, algo que hemos venido solicitando y que es importante que si se van a hacer válidas las garantías dentro de este nuevo proyecto, pues obviamente esas 30.000 luminarias de las que ya hubo una inversión importante, pues que queden fuera de este proyecto, que se hagan válidas las garantías, las fianzas y que se dé oportunidad también de atender todos esos servicios de alumbrado público que han estado pendientes. También comentar, tengo el último censo validado por la Comisión Federal de Electricidad del total de luminarias existentes en nuestra ciudad. Son 100.149 luminarias. Quiere decir que sí, se autoriza esta concesión y se está hablando de 109.375 luminarias, pues habrá 9.000 luminarias más en la ciudad y que obviamente va a ser un cobro adicional de la Comisión Federal de Electricidad. Esto en relación a lo que se comentaba de que al momento de que se pongan todas las lámparas con iluminación LED, pues va a haber un ahorro mucho mayor. Hay que considerar también estos cobros por estas más de 9.000 luminarias nuevas que se estarían colocando en la ciudad. Por otro lado, también comentar que se nos ha hecho mención de que se han tomado en cuenta todas las recomendaciones del plan estratégico, excepto una. Pero hay otra recomendación que no se está considerando, que es elaborar un proyecto técnico previo a la licitación y no dejar esa responsabilidad al ganador de la licitación. Acaba de mencionar el presidente municipal que la responsabilidad del proyecto ejecutivo sería de la empresa ganadora. Y dentro de las recomendaciones del plan estratégico claramente señalaron que la responsabilidad del proyecto debe de ser del municipio, no de la empresa que resulte ganadora. Es bueno. Acabó el tiempo, es más rápido. Este negocio donde estaba hablando de 3.600 millones es en base al estimado de los 200, casi 50 millones que contempla este año el presupuesto de ingresos que se va. Hay un ahorro aproximado, nomás de este año, de poco más de 40 millones de pesos. En el 2015 y 2016, en los datos que se nos daban, habían ahorros similares de aproximadamente 45 millones de pesos por año. No estábamos trabajando en números rojos. El municipio tenía un superávit en alumbrado público o en el edad. ¿Qué se supone se tiene que ir a un fideicomiso creado para mejorar el alumbrado público? Estos son datos que nos presentaron, ¿eh? No los inventé yo, ahí están. Pero además, independientemente de ese estudio que no tiene ninguna validez legal porque no fue contratado por el municipio, en base a costos de mercado, en ese estudio nos presentan la lámpara LED a un costo aproximado de 7.700 pesos. De acuerdo a datos de mercado, las lámparas fluctúan entre 4.200 y 5.000 pesos por cada una. Hay un posible sobreprecio de 2.700 pesos tomando la lámpara más cara del dato estadístico. Esos no son datos míos. Además, ya contemplando las 109.000. Le paso una pregunta más. ¿Está funcionando también el cableado? Y no, esto yo estoy nada más hablando del costo de la lámpara, presidente. Por eso es el costo unitario de la lámpara. De las comparaciones que hizo, ¿incluye el cableado? No, no, no. El cableado es otro costo aparte. Aquí estamos hablando de pieza, porque también recordará en la denuncia que usted presentó que no sé si incluye también a regidores de la administración pasada que aprobaron el endeudamiento. No, si yo no estoy hablando del proyecto, yo estoy hablando nada más del costo lámpara LED. No estoy hablando del cableado, no estoy hablando de la mano de obra. Aquí estoy hablando de un sobreprecio de lámpara de 2.700 pesos por cada una, que multiplicadas por las 109.375 hay un sobreprecio estimado de 295 millones de pesos. Estos son datos. Pero sí le queda claro que no las vamos a comprar nosotros. No estoy hablando claro. Estoy hablando de que hablan de que la próxima empresa que gane, la pobre va a invertir 1.400 millones, pero a 15 años, considerando lo que se gana en el DAP, ahorita son 3.600 millones. La próxima empresa a la que se le asigne este contrato está teniendo una ganancia libre de alrededor de 2.100 millones de pesos
considerando el costo del Ciudad Juárez, 10.000 casas más en 15 años, no sé, los del INIM, no sé si estén presentes y nos puedan ilustrar, creo que Ciudad Juárez va a crecer mucho más de 10.000 casas, habrá más de 10.000 derechohabientes que pagarán derecho al alumbrado público, por lo tanto esa cantidad de dinero se irá a las arcas de la empresa a la que se le piensa asignar. No estamos en contra del proyecto, presidente, el problema es que no hay proyecto propio de la administración municipal. Hay un diagnóstico de una empresa no legalmente contratada por la administración. Segundo, cuando estuvimos hablando hace 10 días con el licenciado Rodolfo Martínez, había un compromiso de ver las bases de la licitación por 15 días. No sé si lo recuerdan los compañeros regidores. ¿Cómo vamos a apoyar ahorita que se concesione el alumbrado público si ni siquiera conocemos las bases de la licitación? No creo que ningún regidor la conozca, al menos que sea privado. Ahí sí no tenemos derecho de picaporte ni información privilegiada. Hablo por los regidores de oposición. No sé si mis compañeros regidores independientes sí conocen las bases de la licitación o las van a votar a ciega la concesión que se pretende dar ahorita. El proyecto, Margarita, dejas recursos etiquetados por 15 años, 5 administraciones. Si el próximo presidente municipal dice que este proyecto que se pretende alumbrado público no sirve, se hizo al alce va y decide cancelar este proyecto, se van a quedar etiquetadas las participaciones federales de los próximos 15 años, 5 administraciones. Claro que hay recursos municipales endeudados, etiquetados, que no los vas a poder salvar. Eso es parte de la concesión. El regidor, ¿y en dónde quedaría el derecho de lo recaudado con derecho al alumbrado público? Pasa al municipio. Si el próximo presidente municipal decide que no sigue pagando esto, quedan garantizadas las aportaciones federales. ¿Está de acuerdo, presidente? Sí, señor, en el supuesto de que así fuera. Sí. Obviamente va a haber una recaudación por el derecho de alumbrado público. Así es. Y ese pasa al municipio. ¿Va a pasar al municipio? ¿Qué va a pasar con las demandas posibles penales de la próxima empresa que no se le cubre el pago? Se subsana una cosa con la otra. Dudo mucho porque sí, se subsana el tema. Pero bueno, yo creo que no debemos de comprometer. Si algo se le cuestionó a las administraciones priistas pasadas por algunos actores aquí sentados, es que se quedaron comprometidos recursos para las siguientes administraciones. Y si no, vámonos a la hemeroteca de declaraciones de algunos actores que estamos aquí sentados. Entonces, yo creo que antes de hacer esto, presidente, que se nos presente un proyecto a los regidores, participemos en las bases de licitación, que ese fue un compromiso del administrador de la ciudad, el licenciado Martínez, y ya en base al proyecto y a bases realmente claras, apoyemos el proyecto. Pero votar ahorita, sin conocer absolutamente nada, un negocio de 3.600 millones, sí está muy dudoso. Tiempo concluido. Las bases de la licitación no se pueden hacer públicas por obvias razones. Y obviamente a partir de que se apruebe esto para que se vaya al Congreso del Estado, entonces participaremos todos los que así lo deseen en el planteamiento de las bases de licitación para que cumplan con todo lo que hemos ofrecido hasta este momento. Adelante, el síndico Aarón Yáñez. Sería conveniente, con su permiso, presidente, pedir un estudio comparativo de financiamiento usando las garantías del DAP versus la concesión del servicio y se presente un análisis del riesgo completo. Y claro, porque ahorita me comentaron de que había dudas acerca y convalidando lo que dice el regidor Contreras. Mira, dice la ley de disciplina financiera, la repito otra vez, artículo 2. Deuda pública, cualquier financiamiento contratado por los entes públicos. Si no hay las garantías en el DAP, se va a pasar el cobro a lo que es las participaciones federales de los 40. Y concluyo, presidente, porque ahorita me quitaron la palabra. Si quieren, nos tomamos un café para platicar de política exterior cuando usted muestre. Nos ha quedado claro que a los países sí nos surge el alumbrado público, aunque algunos piensen lo contrario. Es importante prever para que el municipio en un futuro, dentro de
15 años no se cubre el TAP. Pero tenemos que planearlo. Las administraciones anteriores jamás planearon una depreciación. En los libros contables no aparece ahí que el alumbrado público no sirve. Tenemos que tener en cuenta eso para poder tomar estas decisiones. Ahorita es importantísimo y trascendental el hecho de que los ponentes tengan bien el alumbrado público. Por ahí menciona un compañero que sí existen las lámparas, sí existen, pero no alumbran según la norma oficial mexicana. No lo hacen bien. Si tienen la oportunidad, no es más aquí ir al paso para ver cómo está alumbrado. Ahorita mencionaba el síndico que el DAP obviamente que no se cobrara y demás. No, tenemos que seguirlo cobrando. Somos un municipio, disculpen la expresión, pero somos un municipio pobre porque estamos endeudados por las personas anteriores. ¿Sí? Tenemos que resarcir las finanzas para ser un municipio rico, como otros municipios de la República. En ese sentido, pues invito a los actores políticos aquí presentes de que no lleguen a contra. Por todo lo antes mencionado, pues les pido el apoyo para que esto salga, va a salir bien, que sean positivos, no vean el lado negativo de las cosas. Es cuando... Gracias, regidor. Bueno, ya está suficientemente discutido. Regidor Fernández. Gracias, señor presidente, con su venia. A mí sí me preocupa lo que hizo la administración anterior. Me preocupa mucho porque es lo que genera la suspicacia que rodea este proyecto. Y le voy a poner nada más dos ejemplos. El documento que nos presentaron en el diagnóstico, en el cual coincido con algunos de nuestros compañeros, contiene algunas inconsistencias, pero es lo que tenemos para tomar la decisión. Es la herramienta que tenemos para tomar la decisión, es lo que nos presentaron. Nos dice que de las luminarias instaladas por capacidad de 91 watts se instalaron 2431, de 116 watts 1500 y de 157 watts 2980. Dan un total de 6911 lámparas con estas características. Cuando la administración pasada tuvo que haber instalado 10.000, que fueron los que se contrataron para ese proyecto. Aquí ya tenemos un déficit de 3.009 lámparas que no existen y que hay perjuicio en contra del patrimonio público. Este es un ejemplo de la inconsistencia de la información que tenemos del proyecto pasado. Además, se instalaron en el trienio 2010-2013 lámparas de 39 watts, de 43 y de 49 watts que no vienen en el informe, que no lo estamos viendo. Entonces, es preocupante, es alarmante. Otro dato que nos habla de la situación actual que tiene el municipio es que en el diagnóstico nos dicen que hay 109.375 luminarias instaladas. Si se instalaron 30.000 que compró la administración pasada con un crédito que seguimos pagando y en el cual hay un desfalco a la administración, y que en los últimos 5 años se instalaron al menos 20.000 lámparas según registro de la propia administración, tendríamos un dato de 69.375 lámparas en mal estado, que no prenden, que no sirven, que están mal conectadas, que el cable está mal puesto, que el poste no está funcionando.